Mi gente bella, mi gente bella. Vamos a convertir esta lámpara, que ni en la cámara me cabe, miren. La vamos a convertir en un jarrón, sí, en un hermoso jarrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, lo primero que tengo que hacer es aflojar ese tornillo que está aquí abajo. Es una manera muy práctica y sencilla de usted tener un jarrón súper espectacular y que sea poco visto. Porque usted va a la tienda y se compra un jarrón y de repente el jarrón suyo está en todos los sitios. Pero si usted utiliza esta técnica, se va a dar cuenta que sí lo puede obtener. Y mucho más cuando usted ha comprado una lámpara así a un precio económico. Ya ahí aflojó la pieza principal. Ya usted ve que eso es una pieza. Ya aquí ve que esta es una pieza, esta es una pieza, esta es una pieza y esta es otra pieza. Entonces todo lo que tengo que hacer es terminarla de desarmar y le voy a enseñar la pieza ya una a una y cómo lo vamos a hacer. Así que continúe tranquilito a lo que yo desarmo mi lámpara. Mírenme para acá, mírenme para acá. Déjenme quitar este pote de aquí que me está distrayendo la vista cada vez que miro. Mírenme para acá, miren qué chulo. Entonces, una vez le saqué la parte de adentro, miren cómo quedó dividido. Esta es una pieza. Esta es una pieza. Esta es una segunda pieza. Esa pieza encaja ahí, no se cae. Y esta encaja en esta y tampoco se cae. Entonces, esta queda en una pieza. Esta queda en una pieza. Esta es una pieza. Y esa es otra pieza. Y acomodo un poquito más la cámara para que me lo vean bien. Así queda. Así queda todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al desarmarlo, porque esto es metal, me di cuenta que tiene un poco de óxido adentro. Tiene acá y tiene un poquito por acá. Lo que voy a hacer es limpiar esto bien, dar una lija bien fina y pintarlo por dentro y pintarlo por todos los lados por dentro. Pero pienso dejarlo exactamente en este color así mate. Y este color lo voy a dejar así mismo porque me encanta. Aquí también tiene un poquito de óxido. Todo eso lo voy a subsanar. Entonces mi idea es la siguiente y les explico para luego venir con la pieza hecha. Tengo la opción de montar esto acá. Esto va sí o sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar un tornillito corto con su tuerquita y lo voy a introducir en la parte de abajo, así, acá, y lo voy a poner en la parte de acá. No necesariamente tiene que ser un tornillo del mismo grueso del tubo que tenía antes en el centro. Entonces la idea es esa. Cuando atornille, solo para muestra, ahí está el tornillo, aquí está el tornillo, ya la pieza me quedó sostenida y tengo la parte de abajo. Ahora, ¿cómo voy a trabajar con la tapa? Tengo la opción de trabajar con la tapa así, uniendo esta parte aquí, y que cuando yo ponga el jarrón o la tapa del jarrón y subo un poquito más la cámara para la explicación, la tapa se mueva así, pero siento que es mucho la tapa y poco el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la tapa desde aquí arriba. Aquí voy a hacer, le voy a poner un poquito de pegamento para que se me quede fijo eso ahí. Entonces utilizar la tapa solamente arriba. Cuando lo mueva se me va a mover así. Bien. Entonces esta es la parte que va acá. Para el manubrio, obviamente, como cambié la lira y el bombillo, por lo que es esto, le voy a necesitar entonces un puño. Y acá tengo varios terminales de piezas de cortina que lo pudiera utilizar como puño. Son cosas que yo me voy encontrando y la voy guardando aquí, la voy guardando y la voy almacenando acá, ¿verdad? Acá tengo uno de cristal que le quedaría precioso. Este de cristal, yo sí sé que le quedaría precioso. Miren esto, qué lindo le quedaría. Algo así. Pero siento que es muy conjunto. Quiero algo que me coja un poquito más de aire o que se vea, y me decidí por este. Creo que este le va un poquito mejor. No tengo ni que pintarlo. Pero ¿qué acontece? Que esto tiene un hueco aquí. Lo que me inventé fue entrarle un pedacito de madera que me entre bien ajustado ahí dentro.
así. Tengo la opción de pegarlo, tengo la opción de dejarlo así, que creo que cuando entre el tornillo abriría y quedaría ajustado ahí y no tendría la necesidad de pegarlo. Entonces esto iría aquí. Y esta parte que le voy a mostrar ahora, que es la parte de arriba, y muevo esto para tener mejor movilidad, sería la parte de arriba. Entonces esto iría aquí y esto iría aquí. La tapa se me vería así. Nicanor, ¿y cómo tú vas a sostener eso así? Se lo explico ahora. Aquí tengo un tornillo bastante grueso, o bastante largo más bien. Es de 4 pulgadas por 10 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es que le he puesto en la parte de acá una arandela para que no me pase acá, porque el tornillo es más fino. Voy a entrar el tornillo ahí. Luego el tornillo va a pasar esta parte de acá. Y cuando le dé lo gire el tornillo, lo voy a clavar en la madera que ya puse acá. Entonces se me va a ver así. ¡Tarán! Entonces todo eso lo voy a hacer fuera de cámara, porque ya les expliqué. Y si no le quedó claro alguna cosa, me la pueden decir. Lo voy a hacer fuera de cámara porque ahora voy a quitar el óxido. Voy a reanimar un poquito este color. Y voy a hacer todo. Ya para cuando regresemos, esta pieza súper espectacular va a estar terminada. Así es que estén tranquilitos. Ahí miren, miren qué lindo se ve. Miren, si quiere puede utilizarlo con flores aquí y le pone la tapita al lado así. Igual le va a quedar espectacular. Miren qué chulo. Ya tengo todo preparado. Ya cuando vengamos, el videito ya va a estar terminado. Así que continuamos. Miren qué hermoso se ve. Miren qué hermoso se ve. Lo voy a acercar un poquito más a la cámara. Miren qué lindo. Solo retoqué esta parte de aquí en el mismo color que tenía. Y así luce la tapa. Ya fijé esta parte de acá con pegamento epóxico. O sea, está bien pegado. Esa parte de aquí no se mueve. Y así funciona la tapita. Así luce por dentro. Quise pintar el tornillo, pero como le puse tuerca y arandela, quise que se viera más original. Y así se ve en la parte de adentro. ¿Quién diría? Me encanta este trabajo. Miren qué chulo, miren qué bien se ve. Lo voy a alejar para que quede más bien, más bonito. Mírenlo ahí. Y me quito de atrás para que aprecien mejor. Un trabajo súper espectacular. No pareciera que es una pieza hecha con lo que antes era. Y eso te va a dar garantía de que va a ser un jarrón casi mente exclusivo. Así es que por el día de hoy, este es el videito. Espero le haya gustado la pieza. Se lo mostré desde acá y no en el lugar donde usted pudiera ponerlo. Tiene la opción de cambiar de colores, pero yo encuentro que así está fabuloso. Mire qué linda quedó la parte de arriba. Mira, no tuve que pintarla ni nada porque eso quedó exactamente así. Así que Dios me le bendiga un montón. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta familia. Si eres nuevo por acá, te voy a sugerir que revise mi canal. Y si te gusta, solamente si te gusta, te suscribas a él. Así que Dios te bendiga un montón y hasta el próximo videito.